Empezamos a tratar los tres puntos. Como digo, el debate será conjunto y la votación por separado. Tiene la palabra la señora Chandiramani para exponer el asunto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la legislatura y comenzamos con estos primeros expedientes de modificación de crédito que lo que pretenden es aprovechar los remanentes de tesorería del año 2022 para poder utilizarlos en este año financiero, en este año presupuestario de 2023. Como bien decía el presidente de la ciudad, se traen tres expedientes para su aprobación inicial. Uno que es el de la propia ciudad autónoma de Ceuta, por un importe aproximado de 50 millones de euros, 49,5 millones exactamente. Otro expediente que tiene que ver con el Instituto Ceutí de Deportes y que importa la cifra de 1.373.000 euros. Y otro expediente de la UNED por importe de 212.000 euros. Como ustedes conocen, el procedimiento para poder aprovechar estos remanentes de tesorería de los presupuestos anteriores, hay que traer a esta Asamblea la aprobación inicial, aprobar esta, valga la redundancia, durante 15 días para que después de aprobar las alegaciones, presentar las alegaciones sea definitivamente conocido y aprobado por esta Asamblea. Ese sería el procedimiento para que finalmente pudiera culminarse el mismo. Se traen, como decía antes, casi 50 millones de euros que tienen que ver con 31 millones de gasto corriente y 18 millones de gastos de capital. Y tienen que ver fundamentalmente con apoyar, incrementar, dotar, reforzar los servicios públicos de la ciudad autónoma de Ceuta. Fundamentalmente porque la inflación en el año 2022 ha sido importante y el coste de los servicios se ha incrementado tanto por los costes de personal como por los costes de funcionamiento de los mismos. Así se dotan servicios tan importantes como la jardinería, se dotan servicios tan importantes como el alumbrado público, también la producción del agua y el coste asociado a la producción del agua, los servicios de limpieza y recogida de residuos urbanos y también, como no puede ser de otra forma, la dotación del capítulo 1 de no solamente la ciudad autónoma de Ceuta, sino también de algunas sociedades municipales que han visto o que verán cómo habrá que cumplir la Ley de Presupuestos Generales del Estado y asumir un incremento de los costes salariales de la ciudad autónoma de Ceuta. También, para ser prudentes, se dota la partida de sentencias judiciales porque hemos visto que, debido a la litigiosidad de este año, necesitaremos tener disponibles esos créditos. Como siempre digo, esto es una dotación presupuestaria que necesitará de sus correspondientes procedimientos administrativos para finalmente pagarse o no esas cantidades. También se dota con una importante cantidad algunas asociaciones de servicios sociales que tienen que ver con el CERMI, también Cáritas y también se incrementan aquellas actividades culturales y de festejos de la Consejería de Educación. Se sigue apostando por el sector comercial, que en estos momentos, además, con el cierre de la frontera y la tardanza en la apertura de la aduana comercial, pues necesita de un apoyo importante en cuanto a que el sector comercial tenga algunos planes específicos que les ayuden a salir de este momento, como decía, tan complicado. En el ámbito del gasto de capital se atienden fundamentalmente el área de policía local y bomberos con la compra de vehículos y la modernización de los mismos. También se dota con el plan de rehabilitación de viviendas un 1,5 millones de euros. Se retoma la obra de Arroyo Paneque y se la dota con casi 2 millones de euros para que podamos volver a licitar o empezar a licitar esta obra tan importante para la ciudad y que siempre hemos dicho que, aunque es de muy complicada ejecución, debemos acometerla porque significa crear ciudad y acometeremos un plan de servicios urbanos y barriadas y que se ampliará con casi 2,5 millones de euros. Al final, esta legislatura creemos que debe comenzar con tres importantes objetivos. El primero de ellos es la transformación económica y comercial de la ciudad, los barrios y los servicios urbanos y la defensa de Ceuta en
en cualquiera de sus ámbitos, siempre atendiendo el interés general como principal objetivo de este Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Chandiramani. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. El Grupo Parlamentario Socialista, vamos a comenzar esta intervención anunciando que nuestro voto va a ser favorable a la modificación de crédito que presenta hoy aquí el Gobierno. Y lo hacemos por responsabilidad con los ceutíes y lo hacemos por convencimiento de que en política no se pueden lograr cambios sin llegar a acuerdos, ¿no? Los socialistas entendemos que sin diálogo no se puede avanzar en democracia, porque sin acuerdo pues nos condenamos al estancamiento. Cuanto más polarizada está una sociedad, está claro que menos capaz es de transformarse y avanzar. Y Ceuta debe de seguir avanzando y nosotros debemos de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los y los ceutíes, que para eso nos han votado y para eso estamos aquí. Esa y no otra debe ser la prioridad de quienes representamos a los ciudadanos y ciudadanas en esta Asamblea. Y nosotros lo dijimos en la anterior legislatura, lo dijimos también en la Constitución de la Asamblea hace una semana y lo seguiremos repitiendo. El Partido Socialista va a estar siempre al lado de los ceutíes, por encima de la sigla, de los votos y de los intereses electorales. Y por eso damos nuestro voto favorable al Gobierno, pero evidentemente también lo hacemos poniendo condiciones. Evidentemente no va a ser un cheque en blanco. Queremos que se ponga el foco en áreas que consideramos clave y se refuercen partidas del presupuesto de la ciudad que creemos que deben de ser prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Partidas como la del plan de mejoras en barriadas, la conservación y mejora de nuestros colegios, la inversión en políticas activas para la promoción del turismo en nuestra ciudad, el refuerzo de partidas para pagar en tiempo y en forma a la plantilla del ICD y para que los trabajadores de la UNED no pierdan poder adquisitivo, o la adquisición de nuevos vehículos de la policía local, cuyo parque móvil necesita urgentemente una renovación, al igual que el de parque de bomberos. Porque si queremos una Ceuta segura y tranquila, tenemos que tener unos cuerpos de seguridad y de emergencia con los medios necesarios para que puedan cumplir con su trabajo. Si queremos una educación de calidad para nuestros hijos e hijas, debemos de garantizar unas instalaciones dignas y equipadas. Si queremos tener unos servicios públicos como se merecen los ceutíes, no podemos descuidar a los trabajadores que lo prestan. Si queremos que Ceuta sea un destino turístico atractivo, tenemos que trabajar por ello. Y lo vamos a hacer invirtiendo para poner en Ceuta en el mapa del turismo en España. Y si queremos una ciudad más humana y más sostenible, debemos de invertir en los barrios. Y debemos de hacerlo para que nadie se quede atrás, da igual en la zona donde vivas. Y estas han sido algunas de nuestras prioridades y es lo que hemos plasmado aportando nuestro granito de arena a este documento de modificación de crédito. Ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, por encima de la sigla siempre estará el interés de todos y todas, cada uno de los y las ceutíes. Y nuestro compromiso no es con nadie, sino el compromiso es con Ceuta y con los ceutíes, para que cada día le vaya un poco mejor. Y por eso vamos a seguir trabajando y apoyando medidas que den tranquilidad, estabilidad y bienestar a nuestros conciudadanos. Es el momento de demostrar lealtad a Ceuta y a su gente. Por todo ello, y termino diciendo lo mismo que he dicho al comenzar mi intervención, el Partido Socialista de Ceuta vamos a votar la modificación de crédito, lo vamos a hacer por responsabilidad con los ceutíes, lo vamos a hacer por el interés general y porque creemos firmemente que la política se basa en el diálogo y en el acuerdo entre diferentes para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bien. En primer lugar, quiero agradecer a todos esos ceutíes que en los diferentes comicios vividos a lo largo de estos intensos meses electorales han depositado su confianza en todos y cada uno de los miembros de este grupo parlamentario, al que tengo el honor
representar, dándonos de nuevo la oportunidad de ser esa voz militante, activa y contundente destinada a velar por los intereses ciudadanos y la buena praxis política. Bien. Dicho esto, y como era de esperar, nada más comenzar esta nueva legislatura, nos encontramos una vez más con un nuevo expediente de modificación de crédito, en este caso para el año en curso, y que no es otra cosa que una recolocación presupuestaria, algo recurrente en la pasada legislatura y que deja en evidencia a priori que las previsiones presupuestarias realizadas por el Ejecutivo Popular quedan siempre en papel mojado, aun vendiéndose a bombo y platillo como el megapresupuesto definitivo que sacará a la ciudad de sus males y penurias. En este caso, la realidad es bien distinta a tenor de lo expuesto en la documentación remitida. Ahora bien, también es conveniente destacar que esta modificación del presupuesto no solo es debido a una simple actualización, ya sea por contingencias surgidas o a la aludida falta de previsión. Es que, además, va implícito en ello la creación de nuevas partidas que acarrean el impulso de nuevas políticas públicas, subvenciones e inversiones o inversiones por parte del Gobierno de la ciudad. En definitiva, es conveniente que los ceutíes tengan claro, y de ahí nuestra insistencia en resaltarlo, que lo que hoy aquí se debate no es otra cosa que la simple modificación de ese presupuesto que en diciembre del año pasado a los ceutíes le vendió la señora Chandiramani como los presupuestos de la responsabilidad y la altura de mira. Como digo, nada más alejado de la realidad. Bien, dicho esto y analizando el texto en cuestión, como portavoz del Grupo Parlamentario Vox, creo necesario hacer rápidamente mención a una serie de cuestiones que nos han llamado profundamente la atención en este expediente. En primer lugar, el incremento de partidas, como la intitulada Gastos en sentencias judiciales, situaciones extraordinarias y contingencias, en la que se incrementa más de 3 millones de euros, a lo que hay que sumar ya lo presupuestado en 2022. Una cifra alrededor de 1,2 millones de euros, dándonos la friolera de 4,5 millones. Yo creo que en toda la legislatura anterior hemos hecho referencia a esta cuestión y lo que creo es que sería interesante que el Gobierno pues fuera escrupuloso a la hora de llevar a cabo su actividad ejecutiva y en el respeto al derecho y a la norma. Así nos evitaríamos esta litigosidad que tiene permanentemente el Ejecutivo y que nos sale tan cara a todos los ceutíes. Otra partida también sería que nos ha llamado la atención, la de los intereses a medio y largo plazo, incrementada en unos 3 millones de euros, que evidentemente podemos entender, pero no por ello puede ser menos reprochable, ya que de existir una política económica mucho más austera, pues nos ahorraríamos una parte del presupuesto y, por lo tanto, podríamos amortizar parte de esos préstamos que tan caros le salen al erario público. Bien, también hemos observado otro tipo de transferencias, partidas al ICD, valoradas en 743.000 euros, que vienen a incrementar ya el presupuesto del Instituto Ceutí de Deportes. También hemos visto alguna que otra partida relacionada con la Federación Provincial de Vecinos, otra vez las Brigadas Verdes. También nos ha llamado la atención este incremento en el presupuesto destinado a las Brigadas Verdes. Y bien, importante sí que hemos visto referenciado, pues sobre todo el tema de la adquisición de vehículos y incremento de la partida para la adquisición de vehículos para la policía local en unos 550.000 euros. De esta cuestión nos congratulamos porque nosotros ya lo habíamos solicitado a lo largo de la legislatura pasada en diferentes ocasiones. También hemos visto la adquisición de vehículos de bomberos, de lo que también nos congratulamos, en este caso destinando una partida de 900.000 euros. También lo consideramos positivo porque también lo hemos planteado en numerosas ocasiones. Y bueno, pues otra de las cuestiones que vemos referenciada con carácter positivo sería estos 500.000 euros que van destinados a la cuestión de los mercados.
propuestas que nosotros hemos defendido, hemos presentado y hemos planteado a lo largo de la última legislatura y que pues también nos parece bien que se reflejen en este expediente de modificación de crédito. Y bueno, pues también asumimos los valores y los objetivos fundamentales que expone en su memoria la consejera, relacionados o referenciados con la transformación económica, con nuestros barrios y los servicios urbanos, así como con la defensa de Ceuta en su sentido más amplio. Todas estas cuestiones relacionadas y valoradas por este grupo parlamentario. En este caso, también nos vemos en esta disposición de valorar una parte importante de estas cuestiones en el citado expediente de modificación de crédito. Un expediente de modificación de crédito que no vamos a apoyar, pero que sí vamos a valorar con una abstención, a la espera de que pueda ser mejorado a lo largo del proceso de análisis y estudio que dé lugar a su proceso de aprobación definitiva. Por lo tanto, la posición de este grupo parlamentario va a ser la de la abstención y una valoración a posteriori de lo que sería la cuestión relacionada con la aprobación final de este expediente de modificación de crédito. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la nueva legislatura con un debate muy interesante, mucho más de lo que parece, y es que vamos a mover millones de euros del presupuesto, en unos casos para crear partidas nuevas, en otros para suplementarlas, pero nos parece que el asunto tiene la suficiente enjundia y, precisamente, si estamos aquí es por responsabilidad, para pedir una serie de aclaraciones y para adelantar también nuestro posicionamiento. Nosotros hemos estado estudiando detenidamente tanto el documento de propuesta como la memoria, que hay que decir que apenas tienen tres páginas y constan de una serie de enunciados que, en algunos casos, hay que deducir su finalidad, en otros están abiertas a un abanico de posibilidades y, en otros casos, hemos solicitado aclaraciones que, en parte, se nos han dado por parte de algunos responsables de área y otras todavía las estamos esperando. Es una especie de batiburrillo, permítame la expresión, sin ningún tipo de acritud ni mucho menos, en la propuesta y en la memoria, en la que se habla de realizar los ajustes pertinentes para perfeccionar y mejorar los presupuestos iniciales. Esto no está mal si hubiera ido acompañado de un reconocimiento de que no estuvo usted muy fina a la hora de elaborar los presupuestos, señora Chandiramani, en su momento, porque ni siquiera contempló, y mire que se lo dijimos por parte de nuestro grupo municipal, la subida salarial que corresponde a los funcionarios municipales. No se contempló y ahora hay que aumentar esa partida, lógicamente, en más de 1 millón de euros. Tampoco se contempló lo que había que abonar de seguridad social. Y ahora hay que suplementar esa partida en 1.933.165,99 euros. Nos habla de hacer una distribución eficiente de los recursos disponibles o del compromiso en la mejora de la calidad de los servicios, pero luego estas palabras que son bonitas, que son grandilocuentes, no se corresponden ni con la realidad ni con lo que recoge el mismo texto, porque apenas unas líneas después nos dice que vamos a dedicar casi 4 millones a jardinería o 3,3 millones a sentencias judiciales. Yo no sé si el ciudadano normal y corriente considera que eso es una distribución eficiente de los recursos que tiene la ciudad o un compromiso real en la mejora de la calidad de todos los servicios. Yo creo que no. Sabemos que estos millones de euros de los que hablamos, a veces se habla de ellos como con cierto desprecio, ¿no?, como si fuera calderilla, pero ya le digo que al común de los mortales y prácticamente a toda la ciudadanía le escandaliza, por ejemplo, saber que para sentencias judiciales la ciudad va a reservar esa cantidad de aquí a final de año, un año al que apenas le restan 5 meses, y que es de nada más y nada menos que de 3.300.000 euros, que además, tal y como usted misma describe en la memoria y ha mencionado esta mañana, se realiza una previsión responsable de las posibles sentencias que puedan acaecer en estos últimos meses del año. Y que hay que sumar, no lo olvidemos, al 1.200.000 euros que ya estaba aprobado en los presupuestos inicialmente. ¿Qué concepto de responsabilidad es este? ¿Nos vamos a gastar 4,5 millones en sentencias en contra de la ciudad? Creemos que lo responsable es no darles un cheque en blanco, precisamente,
porque creo que en política los cheques en blanco ni siquiera deberían existir. Hay que ser responsable y hay que pedirles a ustedes que asuman la responsabilidad que les ha dado la ciudadanía. Y lo más responsable, por la parte que nos toca a nosotros como oposición, es trabajar para que esas cuantías se distribuyan de una forma mejor, para que se reserven a cuestiones prioritarias y necesarias que afecten a la vida diaria de las familias ceutíes, que antes que utilizar semejantes cantidades en el pago de sentencias, que son consecuencias, en la mayoría de los casos, de alguna irresponsabilidad política que nunca nadie ha asumido ni asume. Creo que no es necesario recordarle que hemos tenido que pagar con el dinero de todos sentencias porque se han prestado servicios que no estaban recogidos en contrato ante la dejación de funciones de algún político. Creo que tampoco es necesario recordarle que seguimos con un servicio de recogida de residuos y servicio de limpieza viaria, el más caro de la Administración, sin contrato. Esto significa que el Ayuntamiento tiene que abonar las cuantías que la empresa considere. ¿Qué están haciendo ustedes? Nosotros lo ignoramos. Después del vencimiento de ese contrato en el mes de febrero, hoy todavía no sabemos si se va a licitar un nuevo contrato, si el servicio se va a municipalizar. ¿Qué consecuencias trae esto? De momento, los 22 millones de euros que estaban en el presupuesto, a los que hay que añadir 3.800 para estos últimos meses y solamente para determinadas cuestiones como las actualizaciones salariales. Yo creo que sería importante que en la mañana de hoy usted nos aclare, por lo menos, cuál va a ser el futuro del servicio de limpieza en esta ciudad. Primero, porque es la responsable de Hacienda y es a quien tengo que pedirle las explicaciones. Y segundo, porque creo que por lo menos usted sabe perfectamente que en caso de que vayan a licitar un nuevo contrato para este servicio, podemos tardar por lo menos un año en volver a adjudicarlo. Mientras tanto, ¿qué? Explíquenos, por lo menos en este pleno, ya que están ustedes siendo bastante ambiguos con este tema, ¿qué decisión han tomado desde el mes de febrero a la fecha en la que nos encontramos? Y mire, ya no es solo el servicio de limpieza, hay otros servicios que se prestan sin contrato, respecto a los cuales, a día de hoy, tampoco han tomado ustedes ninguna determinación y están haciendo que tengamos que pagar el servicio, porque evidentemente se presta, aunque sea sin contrato. ¿Qué ocurre con el contrato de transporte de residuos a las plantas de tratamiento? Se incrementa en 790.000 euros. ¿Sabe cuánto dinero tenía ya esa partida para este año? 6.052.043,92. Es decir, que nos vamos a plantar ya casi en 7 millones de euros sin contrato. También nos gustaría que nos aclarase partidas como el pago de impuestos medio ambiente, 500.000 euros. Quisiéramos saber qué impuestos y por qué esa cuantía de medio millón de euros. Esa evaluación de riesgos arboricultura de 80.000 euros. Espero que sea para que, por parte de quienes tenían las responsabilidades, dejen de cortar de manera indiscriminada y salvaje los árboles de nuestra ciudad, pero desconocemos si es para eso o no. Queremos saber por qué dan de baja la partida de Plan de Mejora de Infraestructuras Urbanas en una cuantía para dar de alta la misma partida con un importe superior. Y, además, lo que es la prueba de la inacción que les hemos venido afeando y que creemos que el comienzo de esta legislatura no debería ser una continuación ni una prolongación de los errores que se han cometido en la anterior. Ahora hay que incluir 3 millones de euros en intereses, en préstamos a medio y largo plazo. Que sí, que el tipo de interés ha subido para todos. Perfecto. Pero lo grave, es que se aplica a dinero que se pide prestado a los bancos, pero que luego no se gasta. A nadie, para el presupuesto de su casa, se le ocurre pedir un préstamo a medio o a largo plazo y dejarlo en la cuenta bancaria, sabiendo que le va a generar unos intereses en su contra, sin utilizarlo. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Tenemos ahí dinero muerto de risa en la cuenta, sin que a nosotros, desde luego, nos cause ninguna risa, sin saber por qué no lo estamos utilizando. Y quiero aprovechar para preguntarle cuál es nuestra deuda global con los bancos, señora Chandiramani. ¿En qué cifras nos encontramos actualmente? Son algunas de las dudas que se nos han planteado, que hemos querido poner de botón de muestra. Echamos en falta determinadas partidas presupuestarias para cuestiones importantes. Y hay otra cosa que también nos llama la atención, que también lo ha mencionado usted
a la hora de hablar de esos tres objetivos fundamentales que se han fijado para la legislatura, y es la alusión a la defensa de Ceuta. A mí me gustaría que usted me explique a qué se refiere con la alusión a la defensa de Ceuta. La verdad es que nos han recordado al Gran Gila, con su famoso «es el enemigo». ¿Van a comprar ustedes tanques? ¿Van a comprar algún tipo de armamento? ¿Qué partida presupuestaria recoge? ¿Qué cantidad para la defensa de Ceuta? Suena un poquito grandilocuente. Está claro, es evidente, es una obviedad. Supongo que ha sido un exceso ornamental del documento, porque decir que se va a anteponer el interés general a cualquier otro nos parece una perogrullada. Creo que se da por hecho que cualquiera de los aquí presentes debe anteponer y va a anteponer el interés general a cualquier otro tipo de interés. Pero ustedes lo ponen, lo recogen por escrito, no sabemos a qué se refieren en particular o en concreto, pero para nosotros ese interés general pasa por el bienestar de los ceutíes. Y el bienestar de los ceutíes es al que hay que atender. Hay que atender que la gente deje de decirnos que nuestras calles huelen mal, que hace falta cambiar el alcantarillado, que hace falta determinadas infraestructuras. Ese es el interés general que a todos nos mueve. Y a nosotros no nos queda suficientemente claro con esta modificación presupuestaria que hayan dado ustedes prioridad a esa cuestión. Por eso precisamente, y actuando desde la responsabilidad y porque creemos firmemente en el diálogo, vamos a intentar convencerles a través de alegaciones a este documento para redistribuir las partidas presupuestarias que ustedes tienen recogidas, porque existen partidas que consideramos que se podría disminuir su importe, así como otras que entendemos que no son fundamentales para el día a día de la gente de Ceuta, y entendemos que hay que priorizar, como digo, suplementar otras cuestiones o incluso crearlas. Por eso nosotros en el día de hoy nos vamos a abstener en esta aprobación de este expediente de modificación, y ya le adelanto que formularemos alegaciones en el plazo que se concede para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Estamos celebrando el primer debate político de esta nueva legislatura y el inicio de una etapa siempre es un buen momento, es un momento oportuno para corregir lo que se ha hecho mal y, evidentemente, también señalar las pautas que van a marcar el devenir de un periodo político, de un nuevo periodo político. Por eso es bueno empezar haciendo un breve apunte. Miren, señores del Gobierno, este debate no respeta la ley, no respeta la ley. No respeta la ley de Haciendas Locales, una ley que, como supongo ustedes saben, es de obligado cumplimiento según nuestro Estatuto de Autonomía, y en concreto en el artículo 177 se establece con meridiana claridad que los expedientes de modificación de crédito se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que el de aprobación de los presupuestos. El mismo. No se ha hecho así, mal comienzo. Nosotros, miren, no queremos embarrar este debate, que debe ser un debate político, con cuestiones técnicas, pero estoy en la obligación de decírselo. Y además quiero también lanzarles un aviso. Ustedes no pueden seguir utilizando las normas a su antojo para impedir, para trabar, para socavar el trabajo de la oposición. Están ustedes muy mal acostumbrados. No nos gusta hacer política a los juzgados, pero créanme, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ténganlo en cuenta. Entrando en materia, queremos dejar muy claro que abordamos una legislatura nueva, una legislatura diferente, muy diferente a la anterior, fundamentalmente porque el contexto ha cambiado, y me van a permitir la expresión, ha cambiado de forma radical. Ya no hay pandemias, ya no existen pandemias. Durante los últimos años, como consecuencia de las graves crisis que hemos sufrido, hicimos un ejercicio de responsabilidad dejando de lado algunas de nuestras señas de identidad. Y lo hicimos porque entendimos que era necesaria la unidad. La crisis sanitaria, los sucesos de mayo del 2021 o la irrupción de la extrema derecha amenazando muy seriamente la convivencia en nuestra ciudad nos hicieron aparcar muchas de nuestras pretensiones.
nosotros no dudamos. Como ya he señalado, el momento demandaba unidad y Ceuta ya convirtió esa vocación en una práctica. Hoy, desde la experiencia, desde la tranquilidad, les digo que ustedes no han jugado limpio. No han jugado limpio. Lo que han hecho, por el contrario, ha sido utilizar nuestra responsabilidad para blanquear, para revestir de legitimidad de unas políticas que han sido y seguirán siendo, si no lo evitamos, las que han llevado a Ceuta a ser la capital de la desigualdad. Ustedes han abusado enormemente de nuestra buena fe. No se equivoquen, y esto también quiero decirlo, dejarlo claro. Nosotros y nosotras no nos arrepentimos, ¿eh? No nos arrepentimos. Ninguna persona decente puede arrepentirse de hacer el bien ni de actuar según lo que le dicta su conciencia, lo que le dicta el corazón. Pero ustedes, tengo que decírselo, no han estado a la altura. No han estado a la altura. Como sucede siempre, su orden de prioridades sigue siendo pétreo, inmutable. Primero, ustedes. Después, las clases acomodadas. Y ya no hay más después. Ese es su orden de prioridades. Créanme, esto no se va a volver a repetir. Como he dicho, ya no hay pandemias. Afortunadamente, alhamdulillah, ya no hay pandemias. La última concluyó el pasado domingo con el resultado de las elecciones generales. El virus de la extrema derecha, el virus antidemocrático llamado Vox, ha sido afortunadamente aniquilado. Sí, aún quedan restos que tendremos que soportar con paciencia, con inteligencia, pero ya no asustan, ya no asustan. Este partido es hoy un pobre reducto de fanáticos encerrados en sus propios delirios y han perdido su capacidad de hacer daño. Podemos afirmar con casi rotundidad y con cierta satisfacción que hemos vuelto a la normalidad. Y digo cierta, consciente de ello, digo cierta porque en Ceuta la normalidad, por desgracia, son las políticas del Partido Popular que lleva aplicando durante más de 20 años con una implacable dureza caracterizada con políticas contrarias a la mayoría social, políticas que abundan en la discriminación y políticas que abundan en la marginación. Políticas que no consisten en otra cosa más que la defensa a ultranza del interés y la riqueza de unos pocos a costa de mantener en la miseria a muchos y muchas ceutíes. Este expediente incorpora al presupuesto algo más de 30 millones de euros y es una buena prueba de ello. Por cierto, de esos 30 millones, ustedes, mediante una revisión al alza de previsión de ingresos, que también es ciertamente es ilegal, que también es una cuestión técnica, pero que no quiero abusar, establecen 6 millones más. He dicho que las cuestiones técnicas las quiero dejar al margen, pero también se las tengo que señalar. Centrándonos en el ámbito político, la pregunta nuclear, la pregunta política que la gente, que la ciudadanía debe hacerse es la siguiente. De esos 30 millones de euros nuevos, ¿cuántos se van a destinar a políticas sociales? ¿Cuántos? La respuesta es sencilla y no hay que hacer muchas cuestiones, yo solo respondo. Cero. Cero. No es una prioridad en la ciudad del paro, en la ciudad de la pobreza, en la ciudad del fracaso escolar, reforzar nuestro sistema de protección social, ¿no es una prioridad? Pues para el PP, no. Para el PP, la prioridad es, permítanme la licencia, arreglar sus negocios. También resulta tremendamente llamativo que hay que reponer dinero para pagar luz, el agua, los salarios, las cuotas a la seguridad social. Y la siguiente pregunta que tenemos que plantearlo, ¿cómo es posible que las partidas de gastos fijos y conocidos de antemano se hayan quedado vacías? ¿Esto cómo es posible? Esto hay que explicárselo a las ciudades. ¿Cómo es posible? Pues yo se lo voy a decir, ustedes hacen trampa, una trampa presupuestaria que es más vieja que el fuego, pero que funciona muy bien. Ustedes hacen trampa. Ustedes lo que hacen es presupuestar por debajo de las necesidades reales para poder inflar otras partidas de mayor interés electoral. Es que había unas elecciones de por medio. Y una vez
que ustedes han quedado como el rey del mambo y han pasado las elecciones, ahora toca reajustar ese presupuesto ficticio. Este es el rigor del cual ustedes presumen y la seriedad que pregonan, para mí, desde mi punto de vista, una auténtica estafa, una auténtica vergüenza. Está claro que nuestras prioridades presupuestarias son otras muy diferentes, esto ustedes lo conocen, no les pilla por sorpresa, nos conocen, saben cómo pensamos, pero vamos, los presupuestos desde el punto de vista de Ceuta ya, se los voy a volver a recordar, deben ser un instrumento al servicio de dos principios fundamentales, la igualdad y la solidaridad. Esto no se produce ni en el presupuesto que votamos en contra, ni esta modificación de decreto, por lo tanto, sepan ustedes que nuestro no es un no garantizado, enorme, firme. Pero vamos a seguir desgranando este expediente de modificación de créditos y ahora voy a analizar la gran estrella de este expediente. Y volvemos otra vez a la polémica del servicio de limpieza. Un contrato de 18 millones de euros que terminó en 22 y al que ahora hay que añadir 3,8 millones más. Todo ello sin sumar las sentencias que en muchos casos son goles en propia puerta. 7 millones de esta modificación van a parar al mismo bolsillo sin contar ese cajón de desastre recurrido, el incremento de 600.000 euros de los gastos de tasa de vertedero de Inerte. He utilizado la expresión futbolística de goles en propia puerta, pero a ustedes no le meten los goles en propia puerta por un fallo del defensa central. No, no. Ustedes, su propio portero, coge el balón y lo introduce en la portería y clink, clink, suena la caja registradora de la empresa. Que la gente sepa, que la ciudadanía sepa, que estamos pagando más de 2 millones de euros al mes por un servicio de limpieza infame. Ceuta está sucia. Y esto, esta concepción, esta percepción de la realidad, no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda. Ustedes preguntan a cualquier ciudadano y le dirá que efectivamente jamás Ceuta ha estado tan sucia en los últimos 20 años. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Ustedes, a pesar de en la anterior legislatura varios grupos de la oposición llevamos interpelaciones a esta asamblea, ustedes no han sabido dar una explicación solvente. Y yo creo que, además de no dar una explicación solvente, ninguno de ustedes se siente interpelado, no es su dinero. No es su dinero, no, nadie da explicación y aquí no pasa absolutamente nada. Todo el mundo mira hacia otro lado y las cosas siguen funcionando. Eso sí, la gente se sigue pudriendo en sus casas. Pero hay más, hay más. Después de gastar más de 25 millones, hay que volver a decir que en la barriada del Príncipe, 25 millones, no se presta el servicio. No se presta el servicio. ¿Alguien puede creer que en pleno año 2023, con 25 millones de euros presupuestados, no se barra una barriada tan populosa como el Príncipe, donde hay cerca de 15.000 habitantes residiendo? Pues esto sucede, esto sucede. Y esto no es solamente posible, sino que sucede, y sucede gracias al PP. Gracias al Partido Popular. Desgraciadamente, esta es la Ceuta en la que unos pocos disfrutan de todo y muchos, muchísimos, muchísimos no tienen derecho a nada. Pues miren, yo hoy aprovecho esta tribuna para anunciarles que este asunto se va a dilucidar en los tribunales de justicia. Si ustedes no organizan de manera inmediata un servicio de limpieza y recogida que atienda con dignidad a la barriada del Príncipe, en los mismos términos similares al resto de la barriada, interpondremos una demanda que ya hemos empezado a estudiar. Ustedes no pueden privar un servicio esencial a un colectivo de manera injustificada, reiterada y, permítanme, caprichosa. Algo así no puede quedar sin tener consecuencias y nosotros estamos dispuestos a dar el paso. Y ya termino, ya termino. La acción política de Ceuta ya durante este nuevo mandato se va a centrar en revertir las políticas, y lo voy a decir así, elitistas y clasistas del Partido Popular. Vamos a exigir con firmeza
vamos a exigir con dureza un cambio de política para acabar con las desigualdades, que es una de las grandes pandemias olvidadas por este Gobierno. Una de las grandes pandemias olvidadas, silenciadas por este Gobierno. Y lo vamos a hacer desde este humilde grupo político con todas, y repito, con todas las herramientas a nuestra disposición. Volvemos hoy a hacer un llamamiento a la unidad, sí, unidad para poner en el centro de la gestión política, y esto es fundamental, la igualdad de todos y todas las ceutíes, unidad para combatir en consecuencia las políticas discriminatorias del Partido Popular. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Una cosa que quería dejar clara antes de empezar a contestar a todas las preguntas y a todas las peticiones de información que han hecho los diferentes grupos de esta Asamblea es que la acción de este Gobierno a lo largo de todos estos años ha pivotado sobre las personas, sobre el bienestar de las personas, sobre el bienestar de los servicios que reciben las personas. Siempre las personas, con sus derechos y obligaciones. Siempre. Y en este expediente de modificación de crédito no se refleja otra cosa que atender a las personas. Entrando en el fondo del asunto y teniendo en cuenta las diferentes peticiones de información que han hecho los diferentes responsables políticos, en algunos casos me dará tiempo a contestarles y en otros no. En cuanto al Partido Socialista, me anuncia que presentarán algunas alegaciones y enmiendas a este expediente. Las estudiaremos cuando sean presentadas, como no puede ser de otra forma, y como hemos hecho en otras ocasiones, cuando se han traído expedientes de modificación de crédito, también presupuestos a la ciudad. Pero le quiero agradecer la predisposición al diálogo y al acuerdo. Creo que es muy importante. Los ciudadanos hace poco han dicho qué es lo que quieren para Ceuta. Y lo que quieren para Ceuta es que nos pongamos de acuerdo, porque casi se ha repartido el número de escaños por cada una de las formaciones políticas. Lo cual quiere decir que en la anterior legislatura no lo hicimos mal, que a la ciudadanía le gusta el acuerdo y creo que es importante que ese acuerdo se mantenga a lo largo de este proceso que se inicia que se ha iniciado el pasado mes de junio. Hay partidas, evidentemente, que necesitan mayor dotación, hay partidas que necesitan ajustarse, pero me parece un compromiso claro y honesto con los ciudadanos de Ceuta encomendarnos a ese diálogo y a ese acuerdo, que no es fácil. Que no es fácil, que significa muchas horas, que significa mucho tiempo dedicado a la generosidad y, sobre todo, significa mucha responsabilidad y mucha altura de miras. En cuanto al partido Vox, al señor Redondo, decirle que en este caso no me puede decir usted que se trata de mala presupuestación en cuanto al documento que se presentó en diciembre del año 2022, porque no se distribuyen partidas que ya estuvieran en el propio presupuesto del 23. Lo que se hace es utilizar los remanentes de tesorería del presupuesto del 22, es decir, dinero que no se ha utilizado en el año 2022 y se utiliza en el año 2023. Y en cuanto a la nueva presupuestación de la compensación por falta de recaudación en el IPSI, tiene que ver con que se referencia al Producto Interior Bruto del Estado y el PIB del Estado a lo largo de este año, la previsión que hicieron los organismos internacionales y los propios de España en octubre, que es cuando nosotros hacemos los presupuestos, a la que han hecho en el mes de junio, julio, que es cuando se está terminando este expediente de modificación de crédito, hace que tengamos mayores ingresos y que esos mayores ingresos haya que utilizarlos, dotarlos y ajustar las partidas que fueran necesarias en cuanto a los servicios públicos. En cuanto a que usted hace referencia a que se dotan los intereses de la deuda, pues no puedo decirle otra cosa que intentaremos hablar con el Banco Central Europeo para que no haya mayores incrementos de los intereses de la deuda, a ver si es posible que estos intereses de la deuda no sigan incrementándose y no signifiquen mayores gastos para esta Administración. También se lo quería decir a la señora Metz. Nos pondremos en contacto con el Banco Central Europeo a ver si tiene a bien escuchar esta petición.
Y en cuanto a las sentencias que se ha dotado en este presupuesto, mire, si hacemos un cálculo de la litigiosidad y de las solicitudes de indemnización o de pagos que tiene esta Administración y lo que finalmente paga, creo que hay que hacer un reconocimiento expreso y explícito a los funcionarios que se dedican al área de la asesoría jurídica, porque hacen que las indemnizaciones que le corresponderían a la ciudad autónoma de Ceuta o que le corresponden al finalmente pagar a la ciudad autónoma de Ceuta son bastante inferiores a las peticiones iniciales que se producen por parte de muchas entidades que reclaman alguna cantidad a la ciudad autónoma de Ceuta. Cuando la ciudad se opone a esas reclamaciones de cantidad, llegamos normalmente a la litigiosidad judicial y es en ese caso cuando se pagan. Con lo cual, yo creo que hay que hacer un reconocimiento expreso y de felicitación a todos los funcionarios del área de la asesoría jurídica. En cuanto a la señora Ahmed, discúlpenme si voy un poco rápido, pero el tiempo apremia, decirle que este es un expediente de modificación de crédito solamente. Usted casi ha hecho un debate del estado de la ciudad, lo mismo le pasa al señor Mustafa. Muchas de las preguntas que hace en esta sala o en esta asamblea creo que se podían haber contestado en la Comisión Informativa de Hacienda. También me consta, porque así me lo han hecho llegar algunos técnicos de diferentes áreas de la ciudad, que usted se ha puesto en contacto con ellos, hace bien, para pedir información de alguna de estas partidas. Quizá me consta que algunos le han contestado, quizá la información que le han dado no le satisface, pero creo que son cuestiones técnicas que nosotros incluimos en este expediente de modificación de crédito, porque así nos los determinan los técnicos y porque son partidas que necesitan esa mejora. Esto también, y quiero que quede claro, es un expediente de modificación de crédito de un presupuesto, que luego necesitará de los expedientes administrativos y los procedimientos administrativos que correspondan. Es un presupuesto, una dotación presupuestaria, que luego puede ser que no sea o que luego sea más y haya que volver a ajustar. Con lo cual, hay que darle la importancia que tiene a este expediente, por supuesto, pero también a luego todos los procedimientos administrativos que llevan de suyo. Mire, usted hace referencia a que, fíjese si somos un desastre, que tenemos que incluir una subida salarial de 1 millón de euros en este expediente de modificación de crédito. Pero es que resulta que para que esa modificación y esa subida salarial se produzca, tiene que darse un real decreto que cumpla con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que todavía no se ha producido. Nosotros en el presupuesto del 22 incluimos 2,5 millones de euros, que es lo que decía la ley, para subidas salariales. Y la propia Ley de Presupuestos del Estado decía, si hay un incremento del PIB del más de 2,5%, tendrá que producirse un 1% más de incremento salarial. Pero eso del PIB lo sabemos ahora. No lo sabíamos en octubre de 2022. No se sabía. Mire usted las previsiones de los organismos internacionales y nacionales. Mire las previsiones de Funcas, de la AIREF, del Banco de España, las de octubre, que es cuando hacemos presupuestos, y las de ahora. Y verá usted que hemos actuado adecuadamente, porque ni siquiera habiendo dotado este 1 millón de euros en este presupuesto, sabemos si nos lo vamos a gastar o no, porque falta el Real Decreto de Aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entonces, señora Ahmed, no cuente verdades a medias, cuente toda la verdad, porque parece usted que está explicando una cuestión que hemos hecho mal cuando hemos seguido todos los criterios técnicos que tenemos a nuestro alcance. Usted dice que no nos va a dar un cheque en blanco. No lo quiero. A mí me parece fenomenal y me parece muy oportuno que usted haga todas las indagaciones, investigaciones, que hable con todos los técnicos. Es su trabajo, de labor de oposición y control a esta Administración. Por eso usted dice, no le vamos a dar un cheque en blanco. Ya le digo yo que no lo quiero. Y en cuanto al contrato de limpieza al que han hecho referencia tanto usted como el señor Mustafa, yo creo que merecería que nos reuniéramos en comisión informativa para dar explicaciones de todo lo que concierne a este contrato de limpieza, porque han mezclado las cifras de una manera que creo que la explicación que ustedes le están dando a los ciudadanos es absolutamente errónea.
Yo no sé si de manera interesada o no ustedes están dando datos erróneos en esta Asamblea. No sé si sería oportuno convocar la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Fomento para dar explicaciones de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y a dónde se quiere llegar, o hacer un pleno monográfico para explicar la situación de partida y a dónde queremos llegar. Yo creo que sería muy oportuno, sobre todo para aclarar todos los datos que aquí se han dado, que están en las antípodas de las cifras económicas que ustedes han hecho referencia. Me voy a extender más en el tiempo si me pongo a explicar el contrato de limpieza y qué es lo que se pretende hacer. Por eso creo que es importante hacer una comisión informativa donde también nos acompañen los técnicos, que mucho tienen que decir también sobre qué se hace con el contrato de limpieza, pero no solamente eso, sino con el resto de servicios que tienen esta Administración y que están dedicados también a materias que tienen que ver con los servicios urbanos y con la limpieza. ¿Y qué hacemos con toda esa dotación económica y cómo reorganizamos el servicio que sea óptimo para los ciudadanos y las personas, por supuesto, y también para todos los trabajadores que algo tienen que decir también en cuanto a este servicio se presta y, por supuesto, para la Administración Pública, la Consejería de Hacienda y la Consejería de Medio Ambiente y Fomento? Creo que hay muchas partes implicadas y creo que no se puede resumir de manera intencionada y tergiversando, diría yo, la realidad en 5 minutos, qué es lo que ha pasado con el contrato de limpieza y qué es lo que queremos que pase. Hay que estudiar todos los escenarios. Si queremos la municipalización, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la empresa? Y si queremos seguir prestando el servicio mediante gestión indirecta, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con esta Administración? Y, sobre todo, ¿qué es lo mejor para los ciudadanos? Que ese es nuestro objetivo final. Usted me dice que la memoria que acompaña al expediente es grandilocuente. Bueno, pues yo creo que es una declaración de intenciones. Ya lo decía el señor Mustafa, es el primer expediente que se trae a pleno y a mí me parece muy importante declarar de manera clara, rotunda, contundente, cuáles son los objetivos de este Gobierno. El primero, la transformación económica, es fundamental. El segundo, las personas, las barriadas, los servicios urbanos. Y el tercero, la defensa de Ceuta, siempre. Y aunque he dicho la defensa de Ceuta siempre, no, el orden de los factores no altera el producto. La defensa de Ceuta, siempre atendiendo al interés general, me parece que hacer esta declaración de intenciones en este primer pleno y en el primer expediente que se trae a pleno me parecía importante y me parecía que describe cuál va a ser, cuál quiere que sea el Gobierno, la acción durante estos próximos años, si todo va bien. Al señor Mustafa, decirle que se puede elevar el tono, que se puede no estar de acuerdo con la política del Gobierno y que se puede y que se siguen pudiendo llegar a acuerdos, aunque no haya pandemia y aunque no haya esa crisis migratoria que tuvimos en mayo, que hizo posible muchos de los acuerdos a los que llegamos en esta Asamblea. Para mí, la palabra, el sentarse, las reuniones, el intentar focalizar nuestros intereses, los suyos, los de toda la Asamblea, en un documento que lo podamos traer a pleno y que sea compartido por todos y que todos salgamos ganando, qué mejor documento de trabajo para la ciudad de Ceuta. Yo, aunque usted haya elevado el tono, voy a seguir apostando por el diálogo con todas las formaciones políticas de esta Asamblea. Mire, usted dice que solo gobernamos para los poderosos, que solo gobernamos para unos cuantos, que abandonamos a la población, a los más desfavorecidos, que somos la capital de la desigualdad. Usted hace una definición de lo que usted cree que es la sociedad de Ceuta y de lo que cree que es el Gobierno de la ciudad de una manera un poco, una visión un poco sesgada. Porque, mira, el presupuesto de la ciudad, y usted hace referencia a este expediente de modificación de crédito, que tiene que ver con una parte muy pequeña de los presupuestos generales de la ciudad. Los presupuestos de la ciudad, cuando los aprobamos en diciembre de 2022, la consejería que más incrementos tuvo en gasto fue la de servicios sociales.
Se aprobó el reglamento del IMIS, donde se produjo un incremento de las dotaciones para las personas que necesitan ayuda de una manera muy importante. La dotación de la partida de alojamiento alternativo tuvo un incremento muy importante. Las becas para los niños y niñas de Ceuta tuvo un incremento muy importante. ¿Qué dice usted de abandono de la población? Porque en este expediente no viene ninguna partida referenciada a servicios sociales, que tampoco es cierto, porque sí la hay. Hay una dotación para el Banco de Alimentos de 800.000 euros para mejorar los almacenes donde albergan esa ayuda que genera el Banco de Alimentos de Ceuta y que tan extraordinaria labor hace. Y también hay una dotación de 200.000 euros para ajustar todas las partidas de las asociaciones del CERMI. O sea, que no diga que no hay nada para servicios sociales. Es que las partidas de servicios sociales se incrementaron de manera notable en los presupuestos de 2022. Usted dice la ciudad del paro. Pues mire, a mí me gustaría referenciar que la afiliación a la Seguridad Social en este mes de julio es récord. A pesar de tener la frontera cerrada, a pesar de ya no tener el comercio atípico, estamos mejor que en el mejor mes de febrero de 2020, que fue antes de iniciarse el cierre por la pandemia y el cierre fronterizo. Por supuesto que queda muchísimo trabajo por hacer, por supuesto, pero hemos iniciado un camino en el que la mayoría estamos de acuerdo y no puede usted solo hacer referencia a las cifras a las que usted ha hecho referencia. Me gustaría destacar que entre la Consejería de Servicios Sociales y Educación, más de 35 millones de euros, a los que hay que sumar la Consejería de Educación, de Deportes y Juventud, con más de 14 millones de euros. Diga usted toda la verdad cuando usted hace ese discurso. Y creo que no me he dejado ningún asunto sobre la mesa. Sí que en mi siguiente exposición podré seguir contestando a todas las preguntas que tengan a bien los portavoces. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Abrimos un segundo turno de intervenciones y les recuerdo a los portavoces que tienen 5 minutos como máximo para emplearlo en esta contestación a la señora consejera. Señor Gutiérrez, no quiero hacer uso de la palabra. Señor Redondo. Gracias, señor presidente. Bien, hay algunas cuestiones que hay que reseñar en la intervención que ha tenido la señora consejera. Bien, también quiero hacer alguna referencia, ya que el portavoz de la extrema izquierda islamista y radical ha hecho una mención expresa al Grupo Vox. Bueno, simplemente decirle que para su disgusto le queda Vox para rato. Le queda todavía mucho que aguantar a este grupo parlamentario y le queda mucho que ver la acción en la ciudad de Ceuta de los representantes de Vox, que por supuesto, y como hemos podido ver en estas elecciones y en las anteriores, tenemos mucho más apoyo que lo que tiene su grupito político. Bien, dicho esto, no voy a entrar más en las provocaciones. Venimos con afán constructivo y venimos a hablar de este expediente de modificación de crédito. Bueno, ha dicho la señora consejera que una modificación de crédito, un expediente de modificación de crédito, no es una corrección del presupuesto. Nosotros creemos que sí. Si se modifica el presupuesto que se hace y que se aprueba en diciembre de 2022, es que no es del todo correcto, hay que mejorarlo y hay que incluir partidas e incrementar otras, con lo cual no se ha calculado adecuadamente el gasto y, por lo tanto, también entendemos que no se ha hecho de manera adecuada, incluyéndose en el presupuesto cosas que, por lo que se ve, ahora sí se consideran importantes, antes no se consideraban y, bueno, pues como digo, ahora parece que sí son importantes y se tienen que incluir. También quiero decir que es un documento mejorable. Creo que se puede mejorar, creo que faltan partidas, creo que ahora sí se está en disposición de incluir partidas que en su momento el grupo parlamentario Vox trajo como propuestas y también defendió y que incluso se ha defendido por algún que otro partido político durante esta campaña electoral, como una reducción de impuestos, como una reducción del IPSI, como una reducción del ICIO, ahora que ya tenemos sobre la mesa esa aprobación del PGU, una reducción de este
este tipo de impuestos puede ser muy beneficiosa para la dinamización y el desarrollo de la economía local. También se podría trabajar sobre ese impuesto cero para los autónomos. Es importante que se trabaje en este tema. Creo que se ha defendido por todos o por una parte importante de los grupos políticos que han participado en esta campaña electoral. En este caso, el Partido Popular ha hecho mención a esta cuota cero y yo creo que es el momento adecuado para poder incluirlo en este expediente de modificación de crédito, consignar las partidas correspondientes para poder ayudar a un sector como el de los autónomos que en este momento está bastante perjudicado en nuestra ciudad. Bien, también se hablaba en su momento, no he hecho mención a ello en mi primera intervención, con respecto a los expedientes de modificaciones de crédito relativo al ICD y a la UNED. Bien, nosotros también nos vamos a abstener en esta votación con respecto al expediente suplemento de créditos en el ICD. Bien, simplemente vemos aquí una serie de partidas que se van a dotar presupuestariamente. Lo que sí entendemos es que se debe hacer una gestión mucho más eficiente de este tipo de subvenciones a todas y cada una de las federaciones. Hay que tenerlo en cuenta una vez que se hacen estos presupuestos y, sobre todo, también en la gestión de los recursos económicos y materiales destinados al ICD. Con respecto al expediente de modificación de créditos de la UNED, no vamos a indicar nada en concreto. Como digo, un documento mejorable. Vamos a presentar alegaciones al mismo en el proceso correspondiente, en el periodo correspondiente, y bueno, pues vamos a trabajar por hacerlo mejor y que bueno, pues sea más beneficioso para el conjunto de los ciudadanos y permita pues que tenga una mayor presencia y beneficio para la ciudad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Mer, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Bueno, yo voy a empezar diciendo que el acuerdo, voy a decir una obviedad, el acuerdo requiere diálogo, consenso y, sobre todo, humildad, mucha humildad por todas las partes. Porque dos, ni tres, ni cuatro no pueden dialogar si alguna de las partes no quiere. Entonces, hay que tener los pies en el suelo, hay que alejarse del endiosamiento, de la falta de humildad y ser lo más humano posible y no perder de vista que, a fin de cuentas, independientemente de la responsabilidad que tenga cada uno, aquí somos todos concejales de nuestro pueblo y venimos aquí a buscar lo mejor para nuestra gente. Entonces, a mí que me diga usted que va a llamar al Banco Central Europeo, si está la señora Christine Lagarde esperándola a usted para tomarse un café. No para cogerle el teléfono, para tomarse un café. Que usted sabe perfectamente que, por desgracia, no sabían ni dónde estaba Ceuta hasta que pasó lo que pasó. Entonces, creo que hay que ser un poquito más humilde. Yo no quiero que usted gestione la bajada de los tipos de interés. Yo creo que eso no le va a corresponder. Está bien que uno tenga ambiciones en la vida, pero eso no es su tarea. Su tarea es empezar por explicar por qué pide usted dinero prestado a los bancos que luego no utiliza. Y por explicarme cuánto dinero tenemos en los bancos. ¿Cuánto adeudamos? ¿Nos lo puede usted decir? ¿Cuál es la deuda global? Usted tiene que saberlo. Soy la consejera de Hacienda. No estoy preguntando nada ni de cultura, ni de servicios sociales, ni de un área que no sea la suya. ¿Cuál es la deuda que tiene la ciudad con los bancos? ¿Supera los 180 millones de euros? Por lo menos oriénteme un poquito, dígame si sí o si no. No sé. Yo, como no hablo con Christine Lagarde, intento leer, intento estudiar, pregunto mucho, eso sí es verdad, pero yo quiero que se nos den las explicaciones pertinentes. En cuanto a las sentencias judiciales, me dice usted que, bueno, que es la previsión y siendo prudentes. Pero es que, según los servicios jurídicos, ahora mismo no tenemos ninguna sentencia pendiente de abonar. Usted está en la previsión de que en el último cuatrimestre del año vamos a tener que pagar 3.300.000 euros en sentencias judiciales. Ya nos hemos gastado 1.200.000 que teníamos. Es grave, ¿eh? Porque la cantidad, yo no sé, a mí la cantidad me sigue impresionando. Y en cuanto a la limpieza, si municipalización o si nuevo contrato, que me diga usted hoy aquí, de manera casi que espontánea, que sería mejor hablarlo a través de una comisión o de una sesión plenaria
de manera extraordinaria, como si estuviésemos hablando de algo nuevo o si nos lo estuviéramos sacando de la chistera. Hablamos de un contrato que llevaba años prestándose y que desde que comienza la prestación sabíamos cuándo iba a terminar. Que terminó en febrero, pero nosotros ahora, prácticamente en agosto, no sabemos qué vamos a hacer. Aquí sí que hay que ser mucho más serio y mucho más diligente. No es una cuestión, evidentemente nosotros estaremos en las comisiones que se convoquen, en los plenos que haga falta, y buscaremos siempre lo mejor para Ceuta. De eso no le quepa a usted la más mínima duda. Pero creo que, independientemente de eso, independientemente de los informes técnicos que se puedan dar y que serán importantes y muy necesarios, la decisión es política. Y ustedes tienen que posicionarse y decir por cuál de las opciones se van a decantar. Pero ya le digo que estamos abiertos a escucharles, a debatir y, muy especialmente, a realizar todas las aportaciones necesarias por la mejora de Ceuta. ¿No me ha dicho usted nada del contrato del transporte de residuos o la planta de tratamiento? Que son 790.000 euros más. Que ya le digo que con la cantidad anterior estamos ya rozando los 7 millones de euros. Que no hay contrato, que es lo que a nosotros nos preocupa. Evidentemente, cualquier servicio que se preste, que se va a acreditar, que se ha prestado, lo vamos a tener que pagar. Pero que no tengamos contrato y no tengamos previsión de hacer el contrato, a mí me resulta preocupante. Esos pagos de impuestos de medio ambiente de 500.000 de euros, lo desconozco. Esos riesgos de arboricultura, que aunque en esta legislatura no la tengo enfrente, estoy en línea. Y algo me ha parecido escucharle de que era mentira cuando yo le he dicho que era para prever que se deje de talar de manera indiscriminada, como han hecho ustedes en la legislatura pasada y hasta hace poquito. Mire, el 6 de julio, un arboricidio en Príncipe Felipe del que nadie se hace responsable, que se quejaban los vecinos de que los habían talado por la cara. Este mismo año, igual, el estropicio de los ficus del polígono, la salvajada de una tala inmisericorde. ¿Esos 80.000 euros son para evitar que esto vuelva a ocurrir? No es malo reconocerlo. Reconozcan ustedes que cometieron errores y que precisamente el medio ambiente no era su prioridad. Si es para eso, me imagino que habrá una evaluación por la que se considera que con 80.000 euros podemos cubrir las actuaciones que se vayan a realizar. Pero ya le digo que no es cuestión de que nosotros, como usted pretendía decir, digamos aquí cosas a medias. Es que usted en la memoria de 2,5 folios o de 3 páginas está muy abierta a las ambigüedades, por un lado, y a las palabras grandilocuentes, por otro, como usted misma reconoce, que será una declaración de intenciones. Pero ya le digo que las declaraciones de intenciones, si no se es capaz de llevar a cabo, se quedan en eso, en palabras grandilocuentes y papel mojado. Nosotros queremos que esas declaraciones de intenciones, que a fin de cuentas, ya le digo, que yo creo que aquí no hay nadie que no quiera el interés general de los ceutíes por encima de cualquier otro, hay que buscar la manera de hacerla realidad. Y nosotros, de entrada, a este expediente de modificación de crédito, aunque este le pretenda quitar peso, solamente es un expediente de modificación de crédito. Mire, es que un expediente de modificación de crédito es prácticamente un presupuesto. Es que va a utilizar usted más de 30 millones de euros, que le parecerá calderilla, a nosotros no. Y ya le digo, vamos a formular las alegaciones que consideramos que pueden mejorar este texto y le pediría que cuando lo hagamos las estudien ustedes con la mayor receptividad y objetividad posible. Muchas gracias. Gracias, señora Méz. El señor Mustafa tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Mire, señora consejera, usted confunde términos. Yo no he elevado el tono. Fíjese, incluso yo tengo un problema de oído y suelo elevar el tono y hoy he hecho el esfuerzo para tener un tono muy sereno. A veces, incluso en parte de mi intervención, ni me escuchaba a mí mismo. Es decir, usted lo que querrá decir es que he sido contundente, que es otra cosa bien diferente, contundente, a lo cual usted no está acostumbrada. ¿He sido contundente? Sí. ¿He elevado el tono? No. El momento requería de la contundencia, eso y muchísimo más. Y ahora, quiero empezar desgranando algunas falacias, algunas estrategias dialectales que usted utiliza. Usted ha dicho, predisposición al diálogo,
muchas horas, mucha responsabilidad, altura de miras. Esa trampa dialéctica lo que quiere decir que quienes hemos votado en contra no tenemos ni predisposición al diálogo, ni tenemos altura de miras, ni somos responsables. Es una trampa. Y es una trampa porque yo le voy a preguntar, ¿cuántas horas ha mantenido usted? De hecho, muchas horas. ¿Cuántas horas ha mantenido usted con nuestro grupo político? Ninguna. Minutos. Tan solo minutos. No tenían necesidad de pactar con nosotros. No tenían necesidad y, fundamentalmente, convicción para llegar a acuerdos con nosotros. Eso se lo tiene que mirar usted, no yo. Dos. Segunda trampa dialéctica. Quiero felicitar al personal de la... Nadie ha hablado del personal. Esto también es una falacia. Usted utiliza la figura de la autoridad para esconderse. Yo no he hablado de los funcionarios, hablo de ustedes, de su política presupuestaria, con la cual estoy radicalmente en contra. Tres, usted ha dicho excitación ciudadana, que hemos sometido a una excitación ciudadana los dos grupos localistas por señalar que Ceuta está sucia. Excitación ciudadana es la que sufren los vecinos y las vecinas, sí, ha dicho excitación ciudadana, sí. Los vecinos, luego póngase el vídeo y se escuchará. Usted ha dicho que sometemos a una excitación ciudadana a los vecinos de servicios de limpieza, pero la excitación ciudadana la sufren los vecinos y las vecinas cuando se encuentran Ceuta sucia y llena, permítanme la licencia, de mierda. Eso es excitación ciudadana. Cuatro. Usted dice, señor Mustafa, usted hace una definición de la ciudad muy propia, una visión sesgada, vuelven al mantra suyo de negar que existan desigualdades sociales. Y voy a utilizar el mismo rollo condescendiente que ha utilizado con la compañera Hamed. Mire, los datos de pobreza, los datos de fracaso escolar, los datos de desempleo, los datos de pobreza severa, de malnutrición de nuestros niños, los datos donde se indican que las personas que viven en la periferia tienen 10 años menos de esperanza de vida, no las dice Mohamed Mustafa, las dice Eurostat, las dice el CIS, las dicen organismos que, evidentemente, si usted quiere, utilizando el rollo condescendiente, las puede llamar y decirle, aquí no hay pobreza, se están equivocando ustedes. Cinco, usted ha dicho, en políticas sociales nosotros sí hemos intervenido porque le hemos dado al banco de alimentos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay pobreza, hay hambre, hay desigualdades o no? Porque si no, ustedes no le dan dinero al banco de alimentos. ¿Por qué solo dan al banco de alimentos? Porque la gente pasa hambre, ¿no? Digo yo. ¿O me lo estoy inventando yo? Es que en sus propias políticas reconocen que hay un déficit social. Ahora sí elevo el tono. Sí, el voltono porque usted levita, no conoce las condiciones de sus vecinos y eso es inaceptable. Por pudor, por vergüenza, nunca vuelvan a dudar de que existan desigualdades en esta tierra. Pásense por las barriadas y lo verán. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. De acuerdo con lo que acordamos al inicio de la sesión, vamos a votar conjuntamente los tres primeros. Ay, perdón. Es que ha sido usted tan clara en la primera intervención que se ha olvidado que tenía el cierre. Tiene usted el cierre, señora consejera. Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve porque creo que hay cuestiones que no da tiempo a explicar en cinco minutos que tengo para este cierre. Le quería decir al señor Redondo, ya lo he dicho antes, se trata de una presupuestación. La presupuestación que se hace en diciembre al final va cambiando a lo largo de los meses. Eso pasa hasta las economías familiares. Y lo que se hace es ajustar, mejorar y dotar aquellos servicios que más lo necesitan en estos momentos. Y además teniendo en cuenta que los recursos económicos pues son finitos. Ya nos gustaría tener más dotaciones presupuestarias. Y, por supuesto, todo en la vida es mejorable, hasta esta consejera también lo es. Me parece interesante los objetivos económicos y de impuestos y de modificaciones de la ley del IPSI y de nuestra propia ordenanza del IPSI, de un plan de acción comercial y de un plan de acción turístico que al inicio de la legislatura
que es como estamos, hay que definir y que a lo largo de estos meses intentaremos poner sobre la mesa para que consten en los expedientes de presupuestos del año 2024. A la señora Ahmed, siento que no haya entendido mi ironía y me acuse de endiosamiento y soberbia, dos rasgos que no percibo yo, discúlpeme, en mi personalidad, pero usted habla de endiosamiento y soberbia cuando yo le digo que llamaremos al Banco Central y la idea era una ironía, como no puede ser de otra forma, cuando usted me acusa de que suban los intereses de la deuda cuando suben, porque el Banco Central Europeo determina que suban por las razones de inflación que está sufriendo Europa. Disculpe que no haya entendido, no, y disculpe que no haya entendido mi ironía, mi broma que le hacía en la primera intervención. Mire, usted dice que si utilizamos el dinero que pedimos del plan de inversiones, si no lo utilizáramos, sí. Si no lo utilizáramos, tendríamos que traer toda la dotación no utilizada en años anteriores y en este para reutilizarlas en este expediente de modificación de crédito. Bueno, entonces, todos los recursos económicos del plan de inversiones tienen una finalidad y están tramitándose los expedientes, iniciadas las obras y se pagan según certificaciones, porque uno tiene que hacer un expediente, tiene que redactar un proyecto, tiene que licitarlo, tiene que adjudicarlo, tiene que iniciar la obra y según se vaya ejecutando la obra se va pagando. No puede ser antes ni después. Entonces, o se sorbe o se sopla. Todo a la vez no puede ser. Me gustaría decirle cuál es la decisión política en cuanto al servicio de limpieza y decírsela en 5 minutos, pero me parecería una frivolidad por mi parte que un servicio tan importante como el de la limpieza en la ciudad de Ceuta lo tomemos aquí sin tener a los técnicos delante que nos puedan dar su opinión y aconsejar cuál es la mejor forma de prestación del servicio y, sobre todo, sin tener también en cuenta a los trabajadores que se van a ver afectados por la prestación de este servicio. Me encantaría poder hacerle esa conclusión por mi parte o por la del consejero de Medio Ambiente o por parte del presidente ahora mismo, pero creo que debemos estudiar el asunto. Creo que la situación, creo que mejorar el servicio, creo que los ciudadanos de Ceuta nos merecemos un mejor servicio de limpieza, dado todos los recursos económicos que empleamos. Vamos a estudiarlo bien. Y si no lo hemos hecho antes, señora Ahmed, es porque hemos querido darle a esta Asamblea, que se constituyó hace apenas un mes, toda la libertad para tomar las decisiones que fueran necesarias. Porque no nos parecía oportuno que antes de las elecciones y cerrándose una legislatura, el Gobierno anterior decidiese qué se quería hacer. Ahora, en este momento, el Gobierno y la Asamblea tiene toda la libertad para determinar si lo asume directamente o si continuamos con la gestión directa, si hacemos un contrato de servicio o un contrato de concesión administrativa. Habrá que ver todas las variables y creo que es importante empezar a hacerlo ya. En cuanto a la tasa de medio ambiente, decirle que es un impuesto que ha establecido el Estado en una ley de residuos y que la ciudad de Ceuta, por depositar la basura de Ceuta en los donde llevamos nuestra basura, las plantas de residuos, perdón, por llevar la basura de Ceuta a las plantas de residuos tenemos que pagar una tasa que se estima que en la ciudad de Ceuta serán aproximadamente unos 40.000 euros al año y 500.000 de euros al año y por eso se ha dotado en este expediente de modificación de crédito y a eso se refiere la tasa de medio ambiente. Y la planta de transferencia de residuos, que se incrementa en una importante cantidad, como le decía antes, igual que se ha incrementado el precio de los combustibles, el precio del alumbrado, el precio de la producción de agua, igualmente se ha incrementado el precio del traslado de los residuos a la península. Y por eso se hace una dotación en base a las necesidades que pueda tener el servicio, para no quedarnos cortos. Sin contrato, efectivamente, pero en base a informes técnicos que determinan cuántos kilos de basura se transfieren a la península y el coste que los mismos tienen, informes técnicos y de la intervención. Y nunca por determinaciones políticas y siempre atendiendo al interés general, señora Ahmed. Siempre atendiendo
No, no, habrá que sacar el contrato. No podemos hacer un diálogo, señora Més, porque los ciudadanos no lo escuchan. Por eso le he dicho que una comisión informativa o un pleno sería lo adecuado. Y en cuanto al tema del arboricidio, al que usted ha hecho mucha referencia, decirle que de lo que se trata es de empezar a realizar, o de continuar, mejor dicho, el servicio de asesoramiento en cuanto a qué problema tienen los árboles en Ceuta, si deben ser talados, si no, y en base a ello actuar, siempre adecuados y conforme al medio ambiente. Si hace falta talarlos porque el árbol está enfermo o porque sea lo mejor para el servicio urbano, pues habrá que hacerlo, porque si un árbol enfermo se cae sobre una persona puede provocar un accidente del que nos estaríamos lamentando todos. Y por eso ese estudio que se va a realizar o que se va a continuar realizando es necesario. Al señor Mustafa, decirle que yo le he enviado a usted el expediente de modificación de crédito hace un tiempo y que usted me dijo que después de las elecciones y dependiendo de cuáles fueran las conversaciones que tuviera con nosotros, pues tendría una postura u otra. Eso ha sido así. Entonces, hasta que no han pasado las elecciones, pues no hemos podido hablar más sobre este expediente de modificación de crédito. Yo la palabra excitación no la suelo usar. No sé si en este caso la he usado, pero creo que no. Me miraré en el vídeo como usted me recomienda y me aconseja. Y también le digo que no he sido condescendiente con la señora Més. Es que no ha entendido la ironía que yo he usado con anterioridad. Hay también, dice usted, que no utilizamos y que no entendemos la Ceuta desigual, que no la vemos, que solo trabajamos para una parte, ¿de verdad? ¿Ahora? ¿De verdad? ¿De verdad usted cree esa falacia, esa mentira? ¿Usted cree que el Gobierno de la ciudad solo trabaja para unos cuantos? ¿De verdad usted cree que no nos fijamos en esa cifra de desigualdad? Usted no lo cree, señor Mustafa. Y no lo cree porque usted aprobó el reglamento del IMIS en la legislatura pasada, hace unos meses, y fue en consenso con su grupo parlamentario. No tergiverse mi discurso y diga que yo hago un discurso triunfalista. Claro que existe la desigualdad, claro que la vemos, claro que trabajamos, claro que está la Consejería de Servicios Sociales, la Consejería de Educación, la Consejería de Deportes. Claro que sí, todos, de forma conjunta, coordinada, trabajando por mejorar esas cifras. ¿Por qué se incluyen, si no, 800.000 euros en el presupuesto para mejorar las instalaciones del Banco de Alimentos? ¿Por qué se incluyen 35 millones de euros para el área de servicios sociales? Ya se lo decía en mi anterior intervención. No haga usted una lectura sesgada de la realidad del presupuesto de la ciudad de Ceuta. Creo que, en definitiva, estos presupuestos o este expediente de modificación de crédito lo que pretende es hacer un uso razonable, racional y con todas las garantías de toda la disponibilidad presupuestaria de la ciudad aplicada a lo que decía al principio de mi intervención, aplicada a las personas y aplicada a Ceuta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Y ahora sí, vamos a someter a votación los tres puntos de manera separada. Como todavía no tenemos aplicado el sistema de votación electrónica, lo hacemos a mano alzada. El primer punto es el expediente de modificación de créditos de la ciudad. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 7. Segundo punto, el expediente de modificación del Instituto Ceutí de Deportes. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 17. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6. El siguiente expediente, el correspondiente a la UNED. ¿Votos a favor? 17. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 6. El siguiente punto de orden del día es la concesión de las medallas de la autonomía para este ejercicio. El asunto se ha debatido primero en la comisión especial creada a efecto de evaluar los distintos candidatos y el siguiente en la propia comisión informativa de presidencia.
Por tanto, como el asunto está suficientemente debatido en el ámbito de la comisión, vamos a someter a la votación el mismo, distinguiendo o separando a efectos de esta votación, a petición de algún grupo político, las distintas candidaturas. Por tanto, sometemos a votación la concesión de la Medalla de la Autonomía a las cuatro comunidades religiosas de Ceuta. ¿Votos a favor? ...18... ¿Votos en contra? 4... ¿Abstenciones? Ninguna. El siguiente punto es la concesión de la medalla autonómica a don Eloy Verdugo Guzmán. ¿Votos a favor? ...19... ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? Ninguna. El siguiente es concesión de la medalla a don Mariano Catarecha Garcés. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? Ninguna. La siguiente. Concesión de la medalla autonómica a la Agrupación Deportiva Ceuta. ¿Votos a favor? Unanimidad. El siguiente, la concesión de la medalla a don Ahmed Abdelal Ali. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? Ninguna. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.